llamo a la escuela de suboficiales. Entonces empiezo a hablar con uno. Hubo un accidente. Le digo, viene toda mi familia en ese vuelo. Y se ve que le di pena o no sé, me dice, está desaparecido. No se sabe dónde está. Yo tenía 4 personas muertas. Incertidumbre, desesperación, dolor, fue lo que vivieron familiares y amistades de las 52 personas que viajaban en el avión que despegó de aquí, del Aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia, y se estrelló contra una ladera en las sierras de Córdoba. El accidente fue el 8 de noviembre de 1995 y se lo recuerda como una de las mayores tragedias aéreas de la historia. El avión era un Fokker F-27 de la Fuerza Aérea y tenía como destino la Escuela Militar de Aviación de Córdoba. Los suboficiales que viajaban allí junto a sus familiares iban a celebrar los 25 años de egresados. Todos fallecieron en el acto. Fue una noticia de gran impacto y que enlutó a todo un país. Viajaba mi papá, que era militar, que en ese momento era suboficial y tenía 41 años, y mi mamá tenía 38 y era enfermera. Después estaba mi hermana, que estaba en quinto año, se llamaba Julieta, y mi hermano Juan Pablo, que estaba en séptimo grado. Uh-huh. Y yo, que tenía 20, que ya estaba allá. El caso de la familia Manchado fue uno de los más resonantes y recordados, porque fallecieron 4 de sus 5 integrantes. María Eugenia tenía 20 años y era la hija mayor del matrimonio. Ella los esperaba en Córdoba para participar de esta celebración, pero el vuelo nunca llegó a destino. El vuelo salió a las 3 de la tarde, mi papá me llamó desde el aeropuerto para avisarme que se estaban subiendo al avión, y el vuelo llegaba a las... se calculaba que a las 20:30 tenía que estar llegando. Iban a la escuela de suboficiales, ahí llegaba el avión. Entonces me fui sola. Yo sabía que él viajaba, yo me había avisado. Yo estaba esperando en la escuela, yo me retiraba a las 5 de la tarde ese día de la escuela de aviación. Me quedé una hora más, me dijeron que el vuelo estaba demorado porque fue a San Luis a hacer técnica, digamos, en el sentido de combustible, revisación de la aeronave y demás. No lo esperé, me vine. Cuando llego yo a mi casa, acá ya se había levantado tormenta, me entero por la radio, digamos, del accidente aéreo. A las 20:30, los aeropuertos de Córdoba y Mendoza pierden contacto con el avión y lo dan por desaparecido. Vecinos de la localidad de Tras la Sierra dan aviso que un avión que venía volando a baja altura en el medio de una tormenta se había estrellado contra una montaña. El avión estaba completo de combustible, recién salía de San Luis, y el impacto, a pesar de la lluvia, demoró mucho tiempo, digamos, en que el combustible se disolviera o se apagara, digamos, por sí solo, ¿no? No, para mí no. Nunca hubo esperanza de que hubiera sobrevivientes. Nunca. Cuando a vos te dijeron que el avión estaba desaparecido, inmediatamente pensaste en eso. Sobre esperanza de vida no la tuve nunca. Porque yo sé, estaban viajando en una máquina a 400 kilómetros por hora, completo de combustible, completo. Me crié con aviones, entonces uno tiene una idea más o menos. No tocó nada más que esperar y a ver la parte de rescate, porque llovía muy mucho. Prácticamente estuvo lloviendo un día y medio. El rescate fue lento debido a que todos los bomberos voluntarios que subían, no se podía ir en helicóptero justamente por el tiempo, subían por la montaña del lado más empinado, que es la parte de San Javier, la parte de Yacanto. Resultaba muy difícil escalar la montaña, ¿no es cierto?, para poder llegar hacia el avión. Hasta que rescataron todos los restos, pasaron prácticamente, creo que 3 días más o menos, que los reconocieron de los 53 fallecidos, reconocieron 12 cuerpos nada más en la morgue judicial acá en Córdoba. Las causas que originaron el accidente fueron materia de análisis. La meteorología, un error humano o un desperfecto en la aeronave fueron algunas de las variables analizadas. Bueno, la causa del accidente acá fue, digamos, se cerró como error humano, digamos.
el avión no tendría que haber salido desde San Luis, porque se veía el frente de tormenta muy feo desde el lado que venía desde Río Cuarto la tormenta, y le recomendaban que esperara que pase la tormenta para que salga el vuelo. Digamos, la insistencia de los viajeros del avión, solicitaron permiso a la torre, que lo autorizaran a despegar, que iban a desviar la tormenta, que se iban a ir más al sur de Río Cuarto, desviar la tormenta e llegar a Córdoba. Comodoro, Córdoba y Río Gallegos, de donde eran algunos de los pasajeros, despedían los restos de las 52 víctimas. La provincia de Chubut decretó 3 días de duelo y se ofició una misa a la que asistieron más de 200 personas. Sin duda, una tragedia que quedará en la memoria de todos los comodorenses. A la semana me entregaron el cuerpo de mi mamá. El resto se hizo lo que le dicen un cremado sanitario. Vos podías pedir una urna por cada persona que había fallecido. A la semana volví, porque en realidad nos entregan los cuerpos, se arma toda una logística para llevar a los 16 cuerpos donde los familiares quisieran, y se arma un avión. Hacían lo que le llaman una capilla ardiente, es como un velorio masivo, y se hizo ahí en el Museo de Fuerza Aérea. Ese fue el primer momento donde claudiqué, o sea, cuando vi bajar al albacea que acompañando a un féretro, obviamente me di cuenta que el de mi mamá. Yo nunca supe qué me dieron de mi mamá, yo nunca vi cadáver. Y ahí me desmayé. ¿Al lugar del accidente estuvo, pudo llegar? ¿Cómo fue ese proceso? Se hizo una gruta con la Virgen de Loreto, hicimos hacer una cruz de 4 metros de altura para guía y señalamiento, ¿no es cierto?, de las visitantes que quieran ir. Amarramos lo que quedó del avión, que quedó toda la parte del fuselaje, la parte trasera del avión. Y los restos que encontramos, porque año a año, digamos, ya ves, la parte climática lava la montaña, y al lavar la montaña aparecen restos, ¿me entiendes? Entonces, digamos, cavamos una fosa y volvíamos a sepultarlo, digamos.